Hola, amigos de las TIC. A la hora de llevar a cabo una grabación, debemos preparar con antelación un pequeño plan que nos ayudará a organizarnos y a decidir qué elementos serán necesarios. En este vídeo, vamos a centrarnos en los micrófonos que podemos elegir para grabar clases, mocks o exposiciones, y así cuidar al máximo el apartado del sonido. En este caso, por lo tanto, el objetivo principal es captar la voz, y para ello debemos de tratar de grabarla con la mejor calidad posible, ya que, en la edición, por lo general, arreglar un sonido conlleva tiempo y gran dificultad. En nuestra lección hemos de tener en cuenta diversos factores, como por ejemplo la forma del micrófono, el tamaño, el patrón polar, tipo de alimentación, etc. Pero directamente concretaremos eligiendo los dos tipos de micrófonos más recomendables en las situaciones ya comentadas bajo nuestro punto de vista. Antes de continuar, debe quedar claro que algunos, al ser inalámbricos, estarán formados, lógicamente, por el micrófono que va conectado a un emisor, pero también una estación que reciba la señal y la envíe a nuestro soporte encargado de grabar. ¿Micrófonos de solapa o lavalier? Bueno, sus principales ventajas son el tamaño, que nos ofrece la posibilidad de ocultarlos fácilmente sin sacrificar en calidad de audio, su grado de grabación, perfecto para la voz, y la gran libertad de movimiento que ofrece al ponente, dado que no es necesario que sujete nada con las manos. A cambio, debemos cuidar mucho, por un lado, la colocación, dado que es capaz de captar cualquier pequeño roce con la ropa y el cuerpo, y, por otro, el cableado, que conecta el micrófono con la petaca emisora, ya que tiende a dañarse con facilidad. La petaca, además, necesita alimentación, ya sea mediante pilas o con batería. Algunos ejemplos de estos micrófonos son el MKE40EW de Sennheiser, como este, similar al que tenemos aquí en el estudio de grabación del rectorado, o también muy interesante el Rode SmartLav Plus. En ambos casos, solo hablo del micrófono, no el sistema inalámbrico. Cabe destacar también que es necesario, para una óptima grabación, que cada ponente lleve el suyo propio, como en mi caso. Micrófonos de cámara. Dado que para grabar la imagen necesitaremos una cámara, y gracias a que actualmente un gran número de cámaras profesionales tienen un micrófono incorporado, podemos tratar de aprovecharlos. La facilidad de uso, que no necesitan alimentación externa, que tengan una captación aceptable y su direccionalidad que poseen, son algunos de los puntos fuertes. El gran problema es que nuestra grabación, aparte de la voz, captará cualquier otro sonido presente en la sala. La clave reside en controlar constantemente los niveles de ganancia del audio que se está grabando y, con ayuda de unos cascos, monitorear el sonido en busca de ruidos o de elementos disruptivos. Normalmente, la pista de audio perteneciente al micrófono de la cámara se emplea como referencia para arreglar problemas en la edición, pero si está lo suficientemente limpia, puede llegar a servir como audio principal. Otro uso del micrófono de cámara puede ser el de grabar al público, elemento imprescindible en muchos vídeos de ponencias. Como hemos visto, por tanto, hay dos opciones plausibles a la hora de realizar una grabación para lograr obtener un buen audio. Elemento clave, por supuesto, en el mundo audiovisual. Muchas gracias por su atención.